Espero que muy pero muy bien. Bienvenidos a este espacio de un nuevo video. Hoy les traigo un video que se trata de cómo preparo mi piel antes del maquillaje. Por eso, si me ven con cara de dormida, cansada o etcétera, etcétera, es porque es un día horrible. No tenía ganas de despertarme, pero tenía muchas ganas de filmar este video, así que por eso estoy aquí el día de hoy. Basta de hablar y empecemos. Primero lo primero, a quitar el flequillo del rostro. Vieron que esta vez me peiné. Estoy toda peinadita, por lo menos estoy bastante presentable. No tengo maquillaje, pero estoy presentable con el pelo. Y tengo el buzo puesto. Si vieron mi video anterior, les mostraba el haul donde compré este buzo. Y dije que estamos en primavera, hacía mucho calor y quería que venga el frío para poder estrenar mis buzos. Vino el frío y estoy estrenando mis buzos. ¡Yeah! Re feliz la piba. Bueno, el primer paso ya lo hice. El primer paso de mi rutina pre-maquillaje, que se trata de limpiar la piel. A mí me gusta limpiar, usar jabones, va, en este caso uso un gel de limpieza, porque a la noche hago una rutina levemente distinta y me gusta como quitar lo que utilicé a la noche, que no se haya absorbido, por así decirlo, y empezar de nuevo, como que empezar bien fresco, bien, para que se absorba todo lo que voy a colocar ahora muy pero muy bien y que funcione mejor. Yo utilizo este producto, que es el gel de limpieza de Neutrogena de la línea Purified Skin. Este producto tiene agua micelar adentro, lo cual es un golazo de la vida. Es ideal para pieles mixtas a grasas, porque lo que hace es quitar el exceso de grasa. Y para mí es eso espectacular, porque tengo una piel mixta y ahora que se viene el veranito tengo más, más grasosa ciertas zonas. Entonces me sirve muy pero muy bien. Este paso no se los voy a mostrar porque ya lo realicé para cortar un poco el video, para que no sea tan tan largo. Otro paso que ya realicé es el de utilizar agua micelar, que también uso el de la misma línea de Neutrogena, Purified Skin. Esta agua micelar es 7 en 1, que les voy a leer acá qué es lo que dice. Limpia, desmaquilla, reduce el exceso de grasa, destapa los poros, purifica, refresca, suaviza y limpia la piel. Algo que no les dije, antes de que me olvide de este gel, volvamos al gel, al anterior, que tiene un aroma bastante como de limpieza, por así decirlo. Es un aroma que a algunos les puede parecer apabullante, yo ya me acostumbré, pero está bueno y además a la mañana como que me despierta un poco el perfume que tiene. Y este no, creo que no tiene aroma, a ver, no me acuerdo. Sí, no, el agua no tiene perfume y me gustó bastante esta agua, pero también estoy utilizando esta de Aven, que me gustó mucho. Eso sí, me entró en los ojos el otro día y casi me muero cuando me entró esto en los ojos, así que cuidadito, cuidadito. Ahora, si ustedes quieren ser un poco extra, en el siguiente paso pueden utilizar una máscara. Yo tengo estas para mostrarles. Esta es una de mis favoritas. Si se fijan, tengo dos. Es de la marca Connie, es coreana. La conseguí en el barrio chino de acá de Buenos Aires, en la tienda Tina & Co, que está sobre la calle Mendoza, ahí nomás en el barrio chino. Ustedes saben, googleen Tina & Co y ya saben dónde está, pero se puede conseguir creo que en cualquier lado. Me gusta mucho esta máscara porque tiene vitamina C y es divina, es perfecta y cumplió con todo lo que dijo. Les leo de acá atrás, básicamente porque lo tiene en español. Dice que es una máscara premium con fórmula enriquecida de fuentes de vitamina C. Aporta al rostro una tez más luminosa, ayudando a mantener la piel más vitalizada y joven con plena humectación. A mí la verdad que esta me encantó y me encanta ir al barrio chino a comprar máscaras faciales, porque es como, no sé, es una rutina que tengo y esta cada vez que la veo me traigo varias, como pueden observar. Después volvamos con la marca Neutrogena, se nota, estoy bastante fan de Neutrogena últimamente. Estas tengo para mostrarles, que son las nuevas que sacaron, que son máscaras hidrogel, es una tecnología distinta. Antes de que me pregunten, no probé las de Garnier, no sé si son similares en este formato, que no son de papel, así que, pero tengo muchas ganas de probarlas, todavía no las puse en mi rostro. Tengo una dando vueltas por ahí por mi casa, pero todavía no la probé. Esta es la que probé, ¿no? A ver, esperen. Sí, la Hydro... Sí, esta. ¿No? A ver. Sí. Estoy viendo cuál de las dos ya había usado. Esta me fascinó. Tiene ácido hialurónico. No se imaginan el glow que dejó en mi piel, la hidratación, y la tocaba y era como, esta soy yo, no lo puedo creer. Les dejé un posteo en mi Instagram sobre esta máscara. La amé. Y después está esta otra versión que todavía no probé, pero la verdad que me encantaron estas máscaras.
Y lo que más me gustó de esta máscara es, aparte bueno, de que funciona muy bien y de que cumple con lo que promete, por lo menos este ácido hialurónico, es que esta tecnología hidrogel se pega re bien al rostro. Yo cuando la saqué dije, está dividida en dos partes, como para que se coloque más fácilmente. Y cuando la saqué del envase dije, esto es muy pesado, esto se me va a caer en el rostro. O sea, lo voy a colocar y va a ser y se va a caer al piso. Pero no, es como que esa goma, esa textura que tiene se pega y se queda ahí todo el día. O sea, va, el tiempo que sea necesario del de utilización de la máscara, que es 15 minutos más o menos, a ver si lo dice acá, de 15 a 30 minutos, pero bueno, yo lo utilizo 15 minutos, tampoco una exageración. Y podés ir por la casa a hacer cualquier actividad, por, no sé, poner a lavar la ropa, lavar los platos o cualquier cosa, que no se va a caer. Eso me pareció un golazo y me encantó. Ahora sí voy a poner mis manos en acción, que por cierto ya me lavé las manos, y voy a empezar con mi rutina. Lo primero que me coloco es esto, que es un serum booster de hidratación con ácido hialurónico. Soy muy fan del ácido hialurónico, como si se podrían, como se dieron cuenta. Me encanta, es de la marca de Chemist Look, que siempre hablo de este producto. No sé, si ven mis videos de skincare, están en prácticamente todos. Necesito apenas una gotita, o sea, yo coloco una gotita de esto en mi dedo. Miren lo que hago, esto, apenas esta gotita, no sé si la pueden llegar a ver, esta gotita, espero que no se me caiga, ahí cerré la botellita, hago así, la mezclo con los dos dedos, y ahí, lo coloco todo en el contorno de ojos, y hago pequeños golpecitos apenas. Normalmente todo el contorno de ojos se tiene que hacer con este dedo, con el anular, pero yo siento que no lo sé hacer funcionar ese dedo. Entonces utilizo estos dedos, que son un poco más como fuertes, así que tengo que hacer bien suavecito para no ser bruta, por así decirlo. Lo que hago es así, básicamente masajear un poquitito hasta que se absorba, que se absorbe al toque. Ahora paso con mi preferido de la vida, el que amo, el que siempre les digo, no puedo vivir sin este producto, que se trata el Booster Vitamina B3 Zinc, también de la marca de Chemist Look. Este es un producto ideal para las que tienen rosácea, porque es el salvador. Es el salvador de la existencia humana, y ahora van a ver lo poquitito que utilizo también de este producto. Me queda muy chiquitito en este envase. Sirve para balancear las pieles grasas, minimiza poros, suaviza manchas, previene el enrojecimiento. Estoy tratando de agarrar, a ver, suficiente. Ahí está. Ahí les muestro. Esto es lo que utilizo para todo mi rostro. Lo mezclo entre las dos manos. Y ahí empiezo. Masajitos, siempre masajitos ascendentes. Cuando se colocan serums o cremas, masajitos ascendentes. Y empiezo en la zona de acá, porque esta es la zona donde tengo mi rosácea. Y acá también se me produce, y en la zona de la nariz. Y acá. Más que nada lo pongo ahí porque es mi zona crítica, digamos. También en el cuello, si quieren. Si tengo sobra, digamos, me lo pongo en otros lados. Pero miren, ya se absorbió. Ya está. Ya está. Luego de utilizar los serums, lo que hago es hidratarme los labios, porque son súper secos mis labios y se cortarrajean y todo. Y no sé por qué, la verdad, yo tomo mucha agua por día, los cuido, me los hidrato, utilizo productos y todo, pero bueno, siempre son así. Vine para allá de fábrica, que así estamos. El que estoy utilizando últimamente es este, que en realidad lo estoy utilizando, lo estoy usando desde que me lo compré, que es el Ámbar de Regina Cosmetics. Lo que sí tengo que, como les contaba en el video donde se los mostré por primera vez, tengo que sacarlo de acá, o sea, abrirlo, sacarle la tapita y con un pincel sacar el producto de acá adentro. Y así poder colocármelo. Lo que me gusta de esto es que tiene aceites, aceite de jojoba y argán, aporta vitaminas y minerales y es una cosa increíble. Es el mejor bálsamo labial. ¿Me escucharon algo? Yo hablaba con el coso. Es el mejor bálsamo labial que probé en mi vida. Me encanta. Ahora llegó el turno de la crema. Este paso en verano lo omito. En verano no necesito utilizar crema luego del serum. Pero en invierno y ahora sí, porque siento como que la tengo bastante seca mi piel. Así que requiero
de crema, especialmente ahora que empezó la primavera. Siento que estoy diciendo primavera mucho en este video, pero bueno, especialmente ahora que empezó la primavera, necesito una crema que me ayude a controlar la rosácea y que me ayude con toda la reactividad del ambiente, que como que me ayude a no reaccionar a los factores externos, porque mi rosácea se activa mucho con esas cositas amarillas que hay en el aire. No se imaginan, qué espantosidad. Y esta crema de Liderma, la estaba mostrando al revés. Esta crema de Liderma me salvó la vida, me encantó, me fascinó. Es como, la probé la primera vez y fue gracias por existir. Estaba con una de esas sensaciones, los que tienen rosácea saben que cuando les agarra el brote sienten como una picazón, como que se quieren rascar, pero les duele todo y es como que ¡ah! Y no aguantan más. Esto me salvó la existencia esa vez y fue como, ay, qué alivio, por favor, gracias, gracias. Me salió unos 800 pesos, lo cual no me pareció caro. O sea, sí es una crema que vale, no es una crema de 200 pesos, pero me resultó tan buena que lo pago. Lo pago, se llama Sense Control y es ideal para pieles con rojeces. Y utilizo, miren lo que utilizo. Esto nada más coloco en mi rostro y como les digo, coloco, hago así, me lo esparzo en las dos manos y coloco mayormente en la zona de acá, que es la zona donde tengo la sequedad y la rosácea, y después me la esparzo a los costados y lo voy llevando a otros lados. Siempre para arriba cuando se aplican crema. Bueno, me acomodé las hebillas porque el siguiente paso me lo hago solamente si utilizo un protector solar con color, más que nada para que el color quede uniforme en todo el rostro. Me voy a acomodar un poco las mangas. Ahí parece que voy a operar. Estoy como, prepárense. Lo que hago es colocarme un primer. Y el primer que estoy usando es este de la marca Guerlain, que son los que tienen los meteoritos. Lo que hace es darle un glow a mi rostro de una manera pipí cucú. Este sí pongo bastante porque me gusta hacer extra. Va bastante, esto le pongo. Y es un glow rosado, miren la casa esto. Y lo que hago también es ponerle mucho ahí, me lo esparzo entre las dos manos y es como una especie bien fresca, es como una, es como si fuese un agua fresca, como una densidad un poco más gruesa, que el agua se absorbe al toque. Así que hablé mucho y se me fue de las manos. Esperé que me tengo que poner más porque se absorbe al toque. Así que ustedes se lo ponen en las manos, lo mezclan y ahí se lo ponen en el rostro. Se absorbe al toque y se lo colocan en las zonas donde quieren luz, pero también se lo pueden poner en todos lados. Tipo, yo me lo pongo en todos lados. Eso sí, luego de colocarse un primer iluminador van a tener que lavarse las manos porque les queda tipo brillante, brillante, y todo lo que tocan va a tener brillos. Así que me voy a lavar las manos. No sé si llegarán a notar en cámara el glow, el brillo, la iluminación que deja este primer en el rostro, pero para mí sí es un antes y un después, hace, marca la diferencia. Ahora vamos con los protectores solares, que ya los agarro. Tengo dos favoritos. Casi se me cae. Tengo dos favoritos. Voy a utilizar este que es con color, pero les voy a mostrar también la opción que utilizo sin color, que este es mi favorito de la vida, de la existencia humana. Este es el mejor protector solar que probé en mi vida. Es el Frotoprotector Isdin Fusion Water Oil Control Factor de Protección 50. Me encanta, no queda pesado en la piel. Es ideal para utilizar todos los días y también es ideal para pieles grasas a mixtas. Me encantó, es súper súper liviano y cumple su función. Básicamente eso. Y ahora el protector solar con color. El que voy a estar usando ahora es este. Utilicé muchos protectores solares con color, pero este es el que más me gustó de todos. Por lo menos hasta ahora es el último que probé y de todos los que probé es este el mejor. El mejor. Y eso que probé de Biderma, de Vichy, de Biderma, de Bioderma, de Vichy, de La Roche-Posay, Posay o como se diga. Este me encantó. Me encantó. Este también es de Isdin y también es de la línea Fusion Water. Y es también factor de protección 50. Amo, amo. Parece un poco oscuro el color cuando lo saqué del envase la primera vez. Dije, qué miedo. Pero, miren, ¿no ven? Parece un poco oscurito. Pero la verdad que se adapta muy bien al tono natural de la piel. Y sí me deja un poco bronceada, pero me encanta. Me encanta.
También lo que hago es, como siempre, enchastrarme las manos y me lo coloco así. Yo siempre me enchastro las manos, qué sé yo. Es un protector solar que no me pasó con otros, que con otros cuando hacía esto, como que me quedaban rayas, no me quedaba parejo el color. En cambio con este no me pasa eso, como que me queda parejo, parejo por todos lados. Ahora el siguiente paso, sí, hay más pasos todavía, es colocarme más brillo, porque ustedes saben que amo los brillos, así que uso esta crema, que es la crema Cleopatra de la marca Regina Cosmetics. Lo que hay que hacer es agitar para que se mezclen todos los pigmentos. Es una crema con pigmentos rosados y dorados y te deja un brillito natural divino. La amo esta crema. Y lo que hago es, todavía no me lavé las manos del protector solar con color, agarro un poco de cantidad de este producto, también lo mismo, me lo mezclo así con las manos, hago mucho enchastre, como verán, con la parte de skincare. Cuando se trata de maquillaje soy todo pinceles, todo así, bien, pero cuando se trata de skincare, las manos en la masa, aunque no me guste sentir que tengo cremas en las manos, es como que, pero bueno, lo hago. ¿Y qué hago con esta crema? La coloco así. Y más que nada haciendo énfasis en las zonas donde daría la luz, para que ahí tenga los brillitos. Y es una crema hidratante con brillitos divina. No es pesada, se absorbe al toque. En la mano ya la tengo absorbida y me deja como un brillito divino, natural y nada exagerado. Y ahora sí llegamos al último paso de todos. Este lo hago porque soy extra, todavía no me lavé las manos, lo hago directamente, lo hago este paso y después sí me lavo las manos. Este paso es una exageración, ustedes no necesitan hacerlo, si quieren lo hacen, si no, no lo hacen, pero a mí me gusta porque es como una refrescadita, lo hago tanto en invierno como en verano. Y es utilizar un spray facial, a mí me encanta, estoy utilizando este de la marca Mario Badescu, ay, lo estaba mostrando al revés, Badescu, bien Flavia, te salió, yeah. Mario Badescu, esta es la versión que tiene aloe vera, pepino y té verde. Me encanta. Y lo pongo básicamente así. Les dije, soy una exageración. Me pongo un montón de cantidad, pero siento que me refresca, que como que me asienta todo. Y es este básicamente sirve para que la piel no se vea cansada, para darle un refresh y para revitalizarla. Así que básicamente es todo lo que yo necesito y todo lo que yo quiero en cuanto a skincare en esta botellita. Este producto también lo utilizo a lo largo del día, por ahí, no sé, por encima del maquillaje, por ahí al mediodía. Digo, bueno, vamos con un splash. Me gusta este envase porque es chiquitito, creo que tiene, ¿cuánto? 59 mililitros. Entonces lo puedo llevar a todos lados. Y bueno, eso. Y listo, básicamente así es como preparo mi piel para colocar maquillaje. Si sé que voy a utilizar base, obviamente no voy a utilizar protector solar con color, o si es de noche, obviamente no voy a utilizar protector solar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y que iba a decirles algo, que bueno, ahora no me voy a maquillar porque no tengo ganas, por eso lo terminé así con esta cara. Y además quería mencionarles, quería decirles que esto lo hago básicamente todos los días, también si me maquillo o no me maquille, es como mis pasos diarios de rutina de skincare de todos los días. O sea que básicamente este video es un 2x1, es cómo preparo mi piel antes del maquillaje y mi rutina de skincare por la mañana. Así que tenemos todo junto en un solo video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que hayan aprendido y que hayan conocido nuevos productos. Me encantaría que ustedes me cuenten cómo es su rutina de skincare y cómo preparan la piel antes del maquillaje, si se preocupan, si hacen algo o si básicamente se ponen todo encima y no hacen nada más. No se olviden de que pueden encontrarme por todas las redes sociales, que se las dejo linkeadas ahí abajo. No se olviden tampoco de suscribirse al canal y darle click a la campanita que les puso YouTube para que se les notifique cada vez que subo un video nuevo. Creo que ya dije todo, que no me olvido de nada más. Espero no olvidarme de nada, así que cualquier duda que tengan con respecto a los productos que les mostré o los pasos que ustedes hacen de su rutina de skincare, me lo dejan en los comentarios que yo muy contenta se la respondo. Y listo, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!